Fofo Márquez es vinculado a proceso por intento de feminicidio. Pasará mes y medio en prisión. El influencer Rodolfo Fofo Márquez fue vinculado a proceso este 10 de abril por el delito de feminicidio en grado de tentativa contra una mujer, a quien agredió físicamente dentro de un estacionamiento tras un incidente vehicular en el municipio de Naucalpan de Juárez. La decisión fue tomada por parte de un juez en el Estado de México como parte de su proceso de comparecencia tras revisar pruebas en su contra que ameritaron continuar con el proceso legal y que permanezca detenido dentro de un penal en la entidad. De acuerdo a varios videos que circularon en redes sociales, Fofo Márquez dio una brutal golpiza a una mujer identificada como Elizabeth N., quien incluso recibió patadas y un puñetazo en el rostro. Ella ha mencionado temer por represalias del detenido, a quien incluso le cuesta ver. Con la reciente decisión de vincular a proceso a Fofo Márquez por tentativa de feminicidio, la autoridad judicial también emitió un periodo de un mes y medio en el penal de Barrientos en Tlalnepantla de Baz para seguir el proceso. El hombre, con polémica conducta, se quedará dentro del penal con medidas extremas de protección. Sus abogados intentaron que llevara el proceso en libertad, pero no tuvieron éxito. Aludieron que debido a la presencia mediática se le acusa al influencer del delito de feminicidio en grado de tentativa y no de lesiones. También señalaron que la agresión duró menos de 10 segundos, pese a que el video muestra lesiones directas durante casi un minuto. ¿Y a ti, te parece que se hizo justicia? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Te leemos.